Buenas Vamos, tardes. mejor. En el lugar de disculpar el retraso, la demora, que estábamos intentando acomodarnos en todos los aspectos, en la parte deportiva y especialmente en este tipo de situaciones. Estamos iniciando una nueva etapa que corresponde a una continuidad de lo que ya hemos tenido, de la que ya hemos pasado, y en el que la nueva dirección del club, los responsables del club, están tratando de generar una nueva iniciativa, un nuevo proceso, un nuevo procedimiento en el que la imagen del club también sea sorpresiva. Para ello, estamos empezando a tener gestiones, a realizar gestiones con empresas para visibilizar al club y también a ella. Y uno de los principales, los primeros actos que vamos a hacer es iniciar este tipo de actos en lugares en los que tengamos empresas para poder promocionar esa actividad. Por eso, aprovechando esta primera rueda de prensa, queremos felicitar y agradecer al Hotel HO porque nos ha prestado sus instalaciones, nos ha facilitado todas las iniciativas que hemos tomado en este nuevo proceso y vamos a tener un marco de entendimiento a partir de ahora para los nuevos desarrollos en esta área de hostelería con el club. Pero hoy para lo que estamos aquí es a presentar al nuevo míster. Bienvenido, Roberto, que ha accedido a venir al Real Jaén con ilusión, la misma que nosotros tenemos, y con ganas, desde luego, con un reto importante y que creemos que, bueno, vamos a conseguir los objetivos marcados. Yo creo que el protagonista es él y os debo dejar a él para que dé unas palabras antes que Puskás nos abra también nos intervención alguna idea de lo que venimos. Bueno, pues buenas tardes. El motivo un poco del retraso es porque se han puesto a entrenar ya, se han puesto manos a la obra y por eso ha sido tardar un poquito, ¿no? Yo no voy a hablar mucho. Al final, como dice Hilde, el protagonista es Roberto y lo que quiero es que él hable de él, que vosotros podáis preguntar por él, por las ideas, por qué ha venido, por lo que sea, pero bueno, al final estamos muy contentos de que esté aquí y nada, desearle toda la suerte, porque la suerte de él es la suerte de todo el club, ¿no? Del club, de la ciudad, de la afición, de todos vosotros. Así que nada, os dejo con Roberto. Sí, bueno, buenos días o buenas tardes a todos y nada, me reitero en el retraso. Ha habido un cálculo entre despedida y entrada y bueno, y al final, pues esto como Real Jaén es un club grande, las instalaciones también son grandes y cuarto de hora se va en distancia. Entonces esperemos que no vuelva a ocurrir y bueno, y muchas gracias por venir. Vamos a empezar por Roberto, Roberto, bienvenido lo primero a Jaén. Gracias. Usted ya que le va a más todavía los goles en segunda división en un Levante de Real Jaén. Jugó en el campo viejo de la Victoria, ahora está en el campo nuevo, pero esto es importante. El Real Jaén está en la tercera federación, pero es un club grande, con historia, con prestigio, que quiere renacer. ¿Qué siente? El reto es importante y la parte de experiencia y la parte que puedo tener en el mundo del fútbol, sé dónde vengo. He estado en toreado en plazas que parecen fáciles, pero Cádiz, Málaga, son situaciones complicadas que han estado en momentos complicados, pero claro, el tema de venir aquí es por eso. No, hay veces que nos gusta un poco tener ese punto de retos importantes. Y a eso vengo, a eso bajo y con la ilusión, pues eso, de como cuando empezaba a jugar, pero pues con entrenar. Vitirio de la cadena SER. ¿Sí? Roberto, ¿qué te has encontrado esta mañana en el vestuario en el primer entrenamiento? Pues me he encontrado jugadores de fútbol con muchas ganas,
de hacer las cosas, con muchas ganas de llevar este barco a buen puerto, un poco desorientados por todas las circunstancias que pasan, pero que son fáciles de encauzar. Tienen brazos, piernas y cabeza como todos, y corazón sobre todo. Hemos hecho una jornada de entrenamiento bastante buena, y en el cual seguramente, pues como todos los lados, cuando hay cambios, pues pasan cosas nuevas. Entonces esa incertidumbre en ellos se ha notado hoy, pero espero que con poco y con tranquilidad y con normalidad, poco a poco se vaya sentando que somos personas normales, que tenemos que asumir un reto muy importante y que hemos venido aquí a ayudar y a proteger, que ha sido el argumento que hemos tenido ahí dentro del vestuario. Bueno, llegamos a una ciudad donde aquí las urgencias son las que son y eso vale. Sí, te tengo claro. Vengo a un equipo que va segundo. No vengo a un equipo que está por pelear. Vengo a un equipo que estamos hablando de un histórico y que su categoría, como todos sabemos, pues estaríamos hablando de por correspondencia con la ciudad, estamos en segundo. Pero también lo que tengo claro es que las urgencias nunca son buenas. Entonces, yo tengo que hacer una base de trabajo, que sé la celeridad que tengo, porque sé con la que nos quedan 9 jornadas, y a partir de ahí, la exigencia es ganar e intentar hacerlo con criterio jugando, mejorar el cómo. Entonces, esa exigencia es con la que vengo. Tengo 46 años, llevo en el mundo del fútbol desde debuto con primera, creo que fue con 19, ahora tengo 46, me retiré con 37 por un tema médico, y he estado creo que estoy más que preparado para afrontar este reto. Simplemente por trayectoria, por vestuarios, por cambios, por un montón de cosas, y lo que quiero es solicitar o pedir que esa prisa que hay en la ciudad, la realidad es que el Real Jaén está en tercera división. Y todos queremos que esté en otro sitio, pero no vale con mirar a otro lado. O sea, aquí va a depender de nuestro trabajo directamente, y si pido, es un poco no llegar y pedir cosas, pero si pido intentar limpiar lo que se ha hecho en el pasado y vivir un poco en el presente para poder conseguir un buen futuro. Esa es mi manera y mi mentalidad. O sea, de nada vale querer estar en segunda división, o en tercera división, o en primera red, o en segunda red, si no conseguimos tener unas bases buenas. Fruto de esto, y por lo que yo he venido aquí, es fruto de ese nuevo proyecto. Entonces, es lo que queremos, consolidar eso para poder conseguir los retos que me está diciendo, que sé que se me van a exigir, no solamente por venir a Jaén, sino por el mundo del fútbol, que es donde vivimos. Pues sé que se exige jugar, y si cuando juegas se exige jugar bien, es evidente. Entonces, bueno, es algo que tengo asumido porque está dentro de mi ADN. No entiendo que no pueda ser mejor dentro de un rato o en esta misma rueda de prensa. Sí. Voy a preguntar, ¿poco tiempo para preparar el partido? Bueno, son circunstancias. He tenido entrenadores que han venido viernes. Nos hubiera gustado que hubiera sido antes, pero bueno, tiempo es el que hay, las circunstancias son las que son, y bueno, me urge, pues eso, intentar los jugadores que puedan estar un poco peor, que tengan que recuperarlos, y contar con todos, porque vamos a ser todos necesarios. Roberto, ¿viene a sustituir o a continuar el trabajo que ha hecho un entrenador al que le ha acusado, por llamarlo de alguna manera, de tener mano de hierro, de ser demasiado duro con los jugadores? ¿Eso va a influir en algo en tu modelo de trabajo, en tu modelo de gestionar un vestuario? No, yo estoy acostumbrado a muchas maneras de, al haber pasado por tantas manos y al haber pasado por muchos métodos, entonces yo tengo evidentemente mi metodología, y lo que sí quiero y me gusta que me traten como, ¿no?, como quiero que tratar yo a los demás, y al revés. Entonces lo que persigo es eso. La etapa de medio ha sido lo que es, ha terminado, me parece muy bien lo que ha conseguido y los objetivos que ha conseguido y su método, no lo voy a ni a cuestionar. Pero yo empiezo con otra cosa. Para mí es importante la comunicación, convencer. O sea, yo tengo muy claro lo que quiero con este equipo y dónde lo quiero llevar. Y yo os puedo garantizar que hay argumentos, pero la clave está en que yo sea capaz de transmitir lo que ellos demuestren en el campo, porque esto es un deporte de los jugadores. Yo soy un mero ayudante en el cual pues intentaré protegerles cuando se les haga daño e intentaré ayudarles desde lo táctico, para que ellos tengan más soporte, para que se puedan enfrentar a los retos, porque son también son personas. Entonces,
De esa manera es la que me gusta tratar a las personas y os pido esa normalidad. ¿Habéis visto ya algún partido del equipo, de los últimos que ha jugado? ¿Qué planteamiento? ¿Cómo juega Huerto de Aragón? ¿Cómo va a jugar el Real Jaén? He visto del Real Jaén, pues prácticamente he visto, creo que han sido 12 partidos a nivel de vídeo. La percepción que tengo y la imagen que tengo consta o es igual que la información que he recibido de las personas que me han podido, viendo desde fuera, he acertado en ese caso el análisis del equipo. Roberto Peragón, me gusta mucho depender de un buen trato con el balón, poder dominar todos los aspectos del juego. A veces es con balón, a veces es con menos tiempo con balón. La clave está intentar, si me decidieras de qué puedo jugar, es intentar dejar solo a los delanteros delante del portero. Ahora mismo no sabemos de qué estamos hablando, pero es lo que intento. Entonces, si lo tengo que hacer con un toque, lo haré con un toque. Si lo puedo hacer con, será necesario más. Dependerá muchas veces del rival al que nos enfrentemos, de las condiciones del campo, de cómo estemos. Entonces, esto no es sota, caballo y rey. Hay muchas más variables que lo hacen tan bonito este deporte. Entonces, intentaré que sea un fútbol vistoso porque quiero dar argumentos, porque cuanto más argumentos tengamos, más fácil se da ganar. Torear en un vestuario complicado, como jugador siempre, lo que has dicho, siempre es una bala a la hora de entrar en un equipo como el Real Jaén. ¿Sí? Eso ha sido una de las cosas que nos motiva, aparte de su conocimiento y de su experiencia, que ha llevado a la dirección deportiva del club a contratar su servicio. ¿Qué vestuarios ha encontrado? Lo has dicho antes, pero ¿cómo me han visto a los jugadores? ¿Lo ven animado? ¿Lo ha encontrado al caído? No hay que perder la perspectiva que el equipo va segundo y el equipo del reto es un reto muy grande y muy bonito, es ascender de categoría. Entonces, evidentemente, pues lo que se tiene que dar, la pretensión de todos los que estamos aquí, en este caso mía, es dar más argumentos para la posibilidad de jugar un playoff, tener argumentos para poder ascender. Ese vestuario es lo que nos hemos encontrado aquí. Entonces, lo que no podemos es, por eso os pedía ese punto de ayuda, es decir, ya sé que queremos jugar mejor, ya sé que queremos ganar todos los partidos, pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Entonces, lo que vamos a pedir es, como las herramientas que vamos a tener que utilizar, pues son nuestros jugadores, intentar cuidarlos en la medida de lo posible. Ya sé que se podrían haber hecho muchas cosas mejor. Empezamos por lo que digo, que llegué yo un poco más pronto a la rueda de prensa. Lo hemos intentado, hemos estado... Sí, pero ese objetivo sería eso. No, yo no he venido ni con un afán, vengo con esa humildad y con esa ganas de trabajar. Y quiero que los jugadores, evidentemente, decía antes lo de la mano dura, pues están vestuarios y lo que hemos hablado aquí es ir todos en la misma dirección. Nadie se puede torcer. El que se tuerza, pues bueno, le puede decir gritando que se vaya o le puede decir con manera educada que se vaya. Entonces, queremos gente comprometida, todos estamos en la misma línea, queremos gente comprometida y que vayamos todos para el mismo sendero. Y si os pedía a vosotros esa parte, porque al final esto es una... Los jugadores son personas, emocionalmente necesitamos el apoyo del público. Tenemos un campo precioso, gigantesco, que es importante que lo tengamos a nuestro favor. Y desde ver estos partidos, desde ver en televisión, desde comentar de radio de prensa y demás, si noto y tengo una percepción negativa en cuanto a todo lo que pasa. Pues sí, para mí es algo normal porque estoy acostumbrado a que sea normal, pero podemos intentar hacerlo de otra manera. Es decir, partiendo desde hoy o partiendo desde el siguiente partido, intentar dar ese punto de confianza a ver si lo podemos conseguir de otra manera. Porque para estar negativos, pues ya creo que tenemos bastantes motivos. ¿Habla usted de playoff? No sé si descarta la posibilidad todavía de poder cazar al Torremolinos que está a 9 puntos. Pues a ver, la victoria del otro día lo complica, pero siempre nosotros, lo que digo, mi manera es aspirar a lo máximo. Yo lo que creo es que tenemos que estar fuertes, partir de lo que depende de nosotros mismos. Estoy acostumbrado a trabajar de lo que depende de mí mismo. Y bueno, y al final cada rival tendrá sus problemas. Yo creo que teniendo más argumentos podemos llegar hasta donde podamos llegar. ¿Cuál va a ser ese límite? Pues no, a día de hoy no depende de mí. O sea, no depende de nosotros, depende de que el Torremolinos se deje llevar. Me gustaría estar más cerca, la diferencia de 6 puntos era más cómoda que la de 9, pero se han dado así las circunstancias. No hay más vueltas que darle, no se puede mejorar. Pues si tenemos que estar para playoff, o para lo que podamos conseguir. El máximo de lo que podamos conseguir. Ese es el objetivo. ¿Firma usted solo para hasta final de temporada? Yo sí, he firmado hasta final de temporada. ¿Para usted le interesa hacerlo muy bien?
para poder renovar. Claro, eso. Pero yo creo que eso, todos los que estamos, son cosas que son más que evidentes. Me gustaría hacerlo bien para que, porque siempre lo he hecho así. Nunca he marcado objetivos. Cuando salí, le estaba diciendo, te voy a contar una anécdota. Cuando salí de Madrid, le dije a mi padre que me iba a Almería, me ha cedido después de debutar en primera. Me dije, mi padre, no llegues tarde. Digo, no, papá, que me voy a Almería, que me quedo ahí a vivir. Que... Y bueno, y duró hasta los 37 años. Entonces, ese es mi manera, mi objetivo. Darle todo lo posible y tener argumentos para poder hacerlo. Creo que los hay, bueno, estoy convencido de que los hay. El tiempo desde la retirada hasta el día de hoy ha sido un tiempo con proyectos importantes en los cuales he tenido mucha formación, he tenido mucha aplicación en campo, mucho desarrollo y espero, por lo que te digo, que todo salga como debería de salir. Roberto, si nos puedes contar algo más de tu equipo de trabajo, de quién va a trabajar contigo en el cuerpo técnico y la experiencia, el no conocer a lo mejor demasiado por no haber entrenado en este grupo, sí. ¿Crees que es importante? ¿Crees que cómo lo vas a tratar de minimizar el éxito de tu equipo? A ver, el grupo es tercera división, yo sigo mucho desde Premier, primera red, segunda red, tercera división, juvenil división de honor, tercera división del grupo de Madrid, porque yo he estado viviendo en Madrid. Este grupo, lo que digo, rivales, Torrejero Gil, Motril, están analizados, he visto todo, el malagueño, el Almería. Digo que ha habido un proceso de análisis en el cual he analizado la categoría por jugadores. Evidentemente, pues no tengo esa cercanía, ¿no? Pero bueno, la comodidad de todo este tipo de cosas es pues, llegar al vestuario y poder llamar a los jugadores de tú a tú, pues todo ese tipo de cosas es lo que facilita. El fútbol es fútbol. Y los campos pues, son estrechos aquí, de este particular aquí, pues no creo que haya mucha diferencia porque al final estamos tratando con personal y con jugadores de fútbol. Pues esa parte, yo creo que esa parte sí la tengo ganada. Mi equipo de trabajo, yo vengo con Pedro Velasco, entrenador que está entrenando tercera división, estuvo conmigo cerca aquí en el Poli Almería, es una persona, amigo personal y persona de confianza. Vamos a complementar con gente que viene en el cuerpo técnico, Grego, el probador de porteros, Santi, que también me echaron una mano en campo, un segundo también, y teníamos a Jesús, Javi Fisio. Estamos pendientes de concretar el tema del probador físico. Creo que espero y deseo que se haga ya. Y poco más. Y nuestras horas de trabajo y nuestra ilusión y nuestras ganas, que a eso yo creo que no nos va a ganar nadie.